tema general del seminario es la actual situación mundial, digamos. Y como parte de ese tema genérico, mi exposición estuvo centrada en la crisis mundial, no solo la crisis económica, sino las múltiples crisis que hoy están presentes, en parte en el ámbito económico, pero también en otros ámbitos, en el ámbito político y geopolítico, con el tema de la guerra, desde luego la crisis ambiental, y en particular dentro de la crisis ambiental el cambio climático, que está haciendo efectos cada vez más devastadores, digamos. Y por lo tanto la idea es una crisis global, o la confluencia de distintas crisis, que en parte se manifiestan en el comportamiento del sistema en sus distintos ámbitos, pero también se manifiestan en un deterioro muy grande de los mecanismos multilaterales que se supone deberían estar en condiciones de enfrentar y de atenuar esos ámbitos de crisis. Cada uno de los grandes ámbitos de crisis está vinculado a distintos órganos internacionales. Si es el cambio climático, bueno, la Organización Meteorológica Mundial, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el panel intergubernamental de cambio climático, etc. Y sin embargo, a pesar de que hay estructuras multilaterales que tienen que ver con esos distintos problemas, lo evidente es que el multilateralismo no está dando respuesta. Eso es particularmente evidente con la guerra Rusia-Ucrania y con el congelamiento del Consejo de Seguridad, que simplemente una vez más no ha podido hacer nada porque uno de sus miembros, en este caso Rusia, ha ejercido el derecho de veto. Entonces, bueno, mi exposición giró en torno a la crisis misma y a la incapacidad del multilateralismo para hacer frente a esa crisis y, por lo tanto, a la necesidad de introducir reformas muy profundas en el orden global, en el orden político y en el orden económico mundial, porque de otra manera no se ve que estos distintos ámbitos de crisis vayan a poder ser superados en algún plazo razonable, digamos. Entonces, bueno, es eso, es una confluencia de problemas y una demostración evidente de incapacidad del multilateralismo para responder a ellos. Pensando en esta crisis del multilateralismo y pensando a nivel latinoamericano, ¿qué consecuencias puede tener, está teniendo y puede llegar a tener esta crisis del multilateralismo en Latinoamérica? La crisis y los problemas del multilateralismo se hacen sentir en todas las regiones del mundo, incluida Latinoamérica. Si uno toma cualquiera de estos ámbitos de crisis, cada uno de ellos tiene expresiones en América Latina, a veces de manera muy directa, a veces de manera indirecta. Por tomar un ejemplo cualquiera, uno podría decir la guerra Rusia-Ucrania geográficamente está bastante lejana. Y sin embargo, como resultado directo de esa guerra hay un incremento del precio de los alimentos, particularmente de trigo y de maíz. Los dos son, sobre todo Rusia, grandes productores, un incremento en el precio del petróleo y del gas, que tienen grandes problemas a Europa, pero que se hace sentir en el comportamiento de los precios a nivel mundial, y así. Por lo tanto, yo diría que América Latina, al igual que otras regiones, está sujeta a sufrir las consecuencias de los distintos problemas globales que hoy existen. Y en el caso de América Latina en particular, yo diría que a eso se agrega el que no se está respondiendo como región a esos problemas.